En la capital de Manabí, Puerto Viejo, conocida como la ciudad de los reales tamarindos, está la Universidad Particular San Gregorio, ubicada estratégicamente en uno de los ejes viales de ingreso a la ciudad. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo es una institución que cuenta con 19 años de experiencia, educando y profesionalizando a jóvenes de Manabí, con docentes competitivos, autoridades con un alto perfil académico y un equipo humano administrativo que trabaja con calidad y calidez, lo que ha hecho que la imagen de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo trascienda y cruce fronteras, acogiendo a gran porcentaje de estudiantes de provincias como Pichincha, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Esmeraldas, Galápagos, Guayas y ciudades de la región amazónica. Esta noble universidad cuenta con una excelente oferta académica de grado y posgrado, con instalaciones modernas que aseguran una formación vanguardista con conocimientos y praxis preprofesionales que ayudan a consolidar las competencias de nuestros profesionales en formación. El campus de la Universidad San Gregorio está ubicado cerca del casco colonial y comercial de Puerto Viejo, centro comercial, paseo shopping, federación deportiva, lugares de alojamiento, así como de alimentos, bebidas y recreación, como parques y atractivos turísticos. Puerto Viejo goza de un clima promedio anual de 25 grados centígrados. Sus habitantes son amables y hospitalarios, ciudad pujante de gente trabajadora que acoge a los visitantes con calidez. Únete a ser parte de esta gran familia gregoriana y serás un profesional de éxito. Estudia en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Los ribereños. En 1913 se dieron dos eventos muy importantes. El 4 de mayo hizo su ingreso apoteósico el primer tren a la ciudad de Puerto Viejo, como imagen de desarrollo y pujanza para esta pequeña ciudad. En ese mismo año se sumaba la inauguración de las primeras líneas telefónicas, generando un gran impulso comercial en el casco central de Puerto Viejo. Mucho antes de la llegada del tren, habían tres puertos en el Río Grande, que luego tomó el nombre de la capital, Puerto Viejo: el Puerto Santa Cruz, el Puerto San José y el Puerto Colón. De los dos primeros, hoy quedan solo los puentes, mientras que el de Colón, conocido también como el de los Mora, derivó en la denominada calle Colón, símbolo de la vida citadina hasta la década de los 70. Allí se concentraba el comercio de todo el cantón. La calle era de tierra, pero congregaba muchos comerciantes porque llegaban las balsas de toda la provincia a dejar los productos en una plaza improvisada que duró muchos años. A esta calle también se la llamaba Barrio Chino, porque habían negocios y familias de origen asiático, como los Ajoy y los Pérez, cuyos negocios aún persisten. Hacia el noreste de la plaza quedaba el Bar 6 de Diciembre, de Diocles Palma Farfán y Mercedes María Sosa, inaugurado en 1954 como una tienda. Luego se convirtió en comedor y en la década de los 70 llegó a tener una pista de baile, marcando el lugar como sitio obligado de reuniones informales y de encuentros para políticos en época de campañas. La Colón era la calle de las fiestas de la Merced y de eventos que luego tuvieron un lugar muy especial para los puertovejenses: Las Vegas Internacionales, fundada por don Hermógenes García Lucas, quien construyó allí el primer centro turístico de espectáculos. Por sus escenarios pasaron artistas de fama mundial vigentes a la época: Rafael, Julio Iglesias, Daniel Santos, Tres Patines, Iris Chacón,
Celia Cruz, la Sonora Matancera, entre otros, pero sobre todo los Martelos de Colombia, quienes en 1980 le dedicaron una canción inédita a Manabí con su capital y a la esquina de Pérez. La leyenda de la tradicional esquina comienza en los años 40, cuando doña Esperanza Montes de Oca de Pérez compró una farmacia en las calles Sucre y Ricaurte, la misma que era atendida por su hijo Ángel Pérez. Durante esos años se convirtió en un ícono de la capital manabita con la popular promesa de "Nos vemos en la esquina de Pérez". Pero todo ese fulgor comercial se vio flagelado por los incendios. En 1915 se consumió la mitad de las viviendas y edificios públicos que rodeaban la Plaza de Armas, hoy Parque Central Vicente Amador Flor. En 1925 el fuego consumió el municipio y el tradicional Colegio Nacional Olmedo. También desaparecieron las ramadas de lo que fue el mercado junto al río Portoviejo. En 1950 sucedió un evento parecido en el mismo sector, pero con menor magnitud de daños. En 1933, en los extramuros de la ciudad de Portoviejo se inaugura un centro de abastos denominado el Mercado Norte, ubicado en lo que hoy es la zona cero del terremoto. No obstante, la gente prefería comprar en las inmediaciones donde funcionó el antiguo mercado de la calle Colón. Surgieron los negocios y los comerciantes más prósperos de la ciudad: el almacén La Norma de Ramón Andrade Pazmiño, el almacén de las telas Bifesa de Víctor Feijo Salcedo, quien luego construyó el primer edificio de hormigón armado con más de 4 pisos en la ciudad, el almacén San Agustín de Adriano Zambrano Palma, que en 1965 se convirtió en el primer importador de vehículos de bajo cilindraje de la ciudad, la locería Diana de Ignacio Mera Cedeño, la distribuidora de Francinet Cruz y la popular Feria de Cali, que congregaba una multitud los fines de semana. En el mes de diciembre de 1964, por una iniciativa conjunta entre los comerciantes y las autoridades del Cabildo, se determinó la promoción de la calle Ricaurte, desde la calle 10 de agosto hasta la Pedro Gual, como la vía de las ferias y fiestas de Navidad. Los comerciantes se encargaron de ubicar puestos bien decorados y el municipio dispuso la provisión de servicios públicos de agua, luz y teléfono de forma prioritaria, ya que estos servicios escaseaban en ciertos sectores. Entre 1972 y 1973, el alcalde Horacio Hidrobo dispone la reubicación del Mercado Norte, presionado por la autoridad sanitaria debido a la proliferación de ratas y otros animales vectores de enfermedades. Su ubicación pasó a las cercanías de otro expuerto, en las calles Córdoba y Alajuela. En 1975 se empezó a construir el Centro Comercial Municipal, en la administración de Carlos Emilio Solórzano, y fue inaugurado en 1980 en la alcaldía de Vicente Mendoza. Durante estos años se apostaron en sus alrededores todos los negocios que mantienen vigencia hasta hoy y que marcan a Portoviejo como una urbe eminentemente comercial. Fueron 36 años que apostillaron la historia de Portoviejo alrededor de un edificio que incidió en el cambio radical de la capital manabita. El terremoto se llevó el símbolo de su espíritu emprendedor. Han pasado 4 años de una pesadilla que costó sudor y lágrimas a muchas familias herederas históricas del desarrollo comercial de nuestra capital, el cual empezó en las riberas del río y poco a poco se fue expandiendo con mirada hacia el norte. Se escapan muchos nombres y otras anécdotas de importancia, pero este corto trabajo audiovisual pretende rendir un primer homenaje a las familias, a las personas y a los hechos que enarbolan a Portoviejo como una ciudad de sangre emprendedora por excelencia. El área empresarial y el Departamento de Emprendimiento de la Universidad San Gregorio de Portoviejo presentan el segundo día del taller de educación financiera. Gracias por acompañarnos en este evento académico.
El video que presentamos inicialmente es una recopilación de datos de la historia que se seguirán construyendo y validando hasta entregar un documental completo de la historia del comercio. Desde la Jefatura de Emprendimiento y la Carrera de Finanzas de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, extendemos nuestro agradecimiento por su presencia. Las intenciones de nuestra universidad por educar a su comunidad universitaria en el correcto manejo de sus finanzas responden a prepararlos para su futuro. Con conocimiento financiero, sea usted un emprendedor. Gracias por su asistencia. A continuación, invitamos a la ingeniera Grace Rodríguez, jefe del Departamento de Emprendimiento de nuestra universidad, quien nos se dirigirá al público. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este nuestro segundo día del taller de Cultura Financiera Básica. Extender un agradecimiento especial a los funcionarios del Banco Ecuador que el día de ayer nos acompañaron y el día de hoy continúan también en este hermoso proceso de formación en temas de emprendimiento. Les deseamos éxito en esta segunda tarde y gracias por participar con nosotros en nuestra Expo Comunicarte del año 2020. Muchísimas gracias, ingeniera, por su intervención. Es importante indicar la metodología que desarrollaremos en el evento. Se realizará la presentación de la expositora, explicará los contenidos del taller aprobatorio avalado por las superintendencias de bancos. Las preguntas se las realizarán a través del chat para no interrumpir la explicación y nuestra expositora irá respondiendo paulatinamente. En este momento, damos inicio al segundo día del taller en educación financiera. Recibimos a la ingeniera Claudia Artieda Guerrero. Ella es ingeniera en alimentos, máster en administración de empresas y alta dirección, analista zonal de gestión territorial y educación financiera. Es un placer que nos acompañe. Ingeniera, bienvenida. Muy buenas tardes con todos los presentes. Para nosotros representando a Banco Ecuador es un placer poder continuar con este tema de la capacitación de educación financiera. Esperemos que ustedes también puedan participar. Cualquier duda que tengan, estamos a las órdenes, como comentaba la compañera. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la segunda parte del taller de educación financiera, en el cual vamos a ver el tema de los seguros. Y para eso les voy a compartir una pantalla para que sigamos juntos la temática. Muchas gracias. Por favor, me confirman si se puede observar. Ya. Bueno, como les mencioné, en este tema vamos a ver el segundo tema que es los seguros, ¿ya? Primero vamos a ver qué es un seguro, ¿ya? Un seguro es un contrato que existe entre una persona y una organización que se llama asegurador. Mediante este contrato, la empresa aseguradora se compromete a pagar un valor al asegurado, que en este caso viene a ser una prima. ¿Sí? Y eso se paga cuando ocurre alguna situación que afecte al bien o a la actividad en la cual se está asegurando. A este hecho se le conoce como siniestro, ¿ya? Como ustedes pueden saber, podemos asegurar un vehículo, se puede asegurar también la vida, ¿no? Tenemos varios tipos de seguros. Entonces, este contrato viene a ser una póliza, ¿ya? Y como acabamos de mencionar, cubre en caso de que afecte a un bien o en caso que afecte a la vida personal, ¿sí? ¿Ya? Es importante también reconocer que un seguro es una inversión, no es un gasto. Por eso es importante que nosotros tengamos presente que siempre podamos asegurar nuestros bienes, ¿ya? Es importante también al momento que nosotros hacemos un contrato, adquirimos una póliza, es importante conocer cómo funcionan estos tipos de seguros. Es decir, conocer qué es lo que me va a cubrir, ¿ya? De acuerdo a la necesidad que yo tenga. Entonces, es importante conocer cuál va a ser la cobertura de este seguro. Y también debemos conocer cuáles son las exclusiones.
cuáles son los factores o parámetros en el cual la empresa aseguradora no va a cubrir, ¿ya? Otro punto importante es también conocer la forma que nosotros debemos realizar un reclamo, ¿ya? Como mencionamos, tenemos varios tipos de seguros. Seguros que van a proteger la vida personal, o sea, personales, y también seguros que van a cubrir nuestro patrimonio, ¿ya? Imagino que ustedes también han de haber escuchado algunos tipos de seguros, ¿ya? En este caso, les voy a nombrar algunos de ellos, ¿no? Tenemos el seguro de vida, que se establece un pago al beneficiario en caso de que éste fallezca, ¿ya? Tenemos otro tipo de seguros, que es el seguro de accidentes, ¿ya? En el cual se recibe un pago en caso de que la persona sufra algún accidente. Generalmente este tipo de seguro se lo utiliza cuando el trabajo de la persona es muy peligroso, no tiene una actividad de alto riesgo, se lo puede utilizar este tipo de seguro. Uno de los seguros más conocidos es el seguro de salud, ¿ya? En el cual nos va a cubrir en caso de alguna enfermedad, puede ser para medicinas, para hospitalización, ¿ya? Todo de acuerdo a los parámetros que ofrezca la empresa aseguradora. Por eso es importante conocer cuál es el monto que nos va a cubrir. Puede ser seguros que nos cubre el 80%, 50%, 90%. Todos estos seguros se deben ajustar a la necesidad que yo tengo, ¿ya? Tenemos otro tipo de seguros que va a proteger nuestro patrimonio. Generalmente, ustedes ya vieron en la clase anterior que hablábamos del tema de los seguros, ¿ya? El tema de los créditos. En el tema de los créditos, como ustedes pudieron observar, se puede dar crédito hipotecario, crédito para capital, crédito para la agricultura, ganadería. Entonces, aquí también vendría en caso de que una persona saque un crédito e hipoteque su bien, entonces también se puede sacar un seguro, ¿no? Un seguro en el cual va a cubrir cuando exista algún riesgo externo que pueda afectar, por ejemplo, la vivienda, oficinas, locales, bodegas u otras construcciones, ¿ya? Y este es el que más se utiliza en el caso de las instituciones financieras que acceden a crédito hipotecario, ¿ya? El siguiente crédito que también es, el siguiente seguro, perdón, que es muy conocido es el seguro agrícola. Recuerden que generalmente las instituciones financieras que dan créditos para el agro, ¿sí? Entonces, también piden un seguro, ¿no? También aseguran este bien agrícola, ¿no? En el cual permite al agricultor o a la persona que va a solicitar el crédito que sus cultivos estén asegurados en caso de que ocurra algún evento climático, ¿no? Puede ser que exista inundaciones, sequías, o puede existir también plagas o enfermedades que va a afectar a la siembra, ¿no? Otro seguro también conocido es el de vehículos, ¿no? En el cual cubre riesgos que afectan a los, como su nombre lo dice, a los automotores, ¿no? En caso de que ocurra choques, daños o afectaciones a terceras personas o a los bienes, ¿ya? Entonces, también es importante que nosotros conozcamos cuáles son las coberturas del seguro que yo vaya a solicitar, ¿ya? Este seguro, el próximo seguro que les voy a mencionar es el seguro de desgravamen, ¿ya? Este generalmente lo utilizan la mayoría de las instituciones financieras, ¿ya? Este se utiliza cuando la persona, mediante el cual la empresa aseguradora se va a responsabilizar de la deuda que la persona adquirió con un crédito en caso de que ésta fallezca, ¿ya? Entonces, este generalmente es utilizado en las instituciones financieras para que las personas, por ejemplo, el titular, si el titular fallece, ya los familiares, esposo o esposa, hijos, no se queden con la deuda, ¿no? ¿Ya? También es importante que nosotros conozcamos los derechos que tenemos al nosotros adquirir un seguro, ¿ya? Recuerden que es muy importante que nosotros recibamos una atención de calidad. Siempre las personas que los servidores que nos están atendiendo deben tratarnos con calidez, ¿no? Y calidad. También deben
indicarnos cuáles son las condiciones que ofertan estas empresas, ¿no? Cuáles son, para ver que se ajusten a la necesidad que tengamos, ¿ya? Recuerden que ustedes cuando adquieren un seguro están firmando un contrato, ¿ya? Por eso es importante, ustedes al firmar un contrato tienen que estar claros en lo que están firmando. Por eso es una obligación que el funcionario o la persona que les está atendiendo explique cada uno de los puntos para que ustedes estén claros y no exista ningún inconveniente. ¿Ya? Es importante también conocer el costo que se asume. Muchas veces hay algunas empresas aseguradoras, por ponerles un ejemplo, voy a sacar un seguro de vida, ¿no? Y me dicen, por este seguro usted tiene que pagar $10 mensuales. Por ponerles un ejemplo. Entonces usted adquiere y luego cuando usted ve el estado de cuenta y le han cobrado $20, ¿no? Entonces la empresa aseguradora tiene que decirle el costo final, ¿no? Para que no exista tampoco ningún inconveniente, ¿ya? Y también recibir información de las condiciones y procedimientos que se realicen en caso de que yo sufra algún siniestro, ¿ya? Pero como también tengo responsabilidades, como también tengo derechos, también tengo responsabilidades al momento de yo adquirir un seguro, ¿ya? Es también mi responsabilidad averiguar las condiciones, ¿no? No únicamente es responsable la entidad, ¿no? También yo soy responsable porque estoy firmando un contrato, ¿ya? Yo debo analizar y conocer lo que voy a firmar en la póliza. En caso de que yo no entienda, yo tengo que comunicar al funcionario que me está atendiendo que me explique. Entonces, también es una responsabilidad que yo tengo al adquirir un seguro, ¿ya? Estar seguro de cuáles son las coberturas y los valores que me va a cubrir este seguro, ¿ya? Porque muchas veces tenemos varias hojas que leer y nosotros pensamos que nos va a cubrir el 100% y al final en la parte que nosotros cuando leemos nos cubre solo el 70%. Entonces es importante conocer cuál es el valor que me va a cubrir la empresa aseguradora. Recuerden que también es importante pagar puntualmente el valor de la prima, porque puede dar la ocasión que justo en ese momento yo no pagué el valor y sufrí algún siniestro. Entonces es importante también estar puntuales para que nosotros podamos cubrir, podamos solicitar la cobertura, ¿no? Y también es importante comunicar inmediatamente cuando haya ocurrido un siniestro. Es importante conocer, ¿no? Hay aseguradores que dicen, usted llame a las 24 horas, tiene 24, 72 horas, depende de la empresa. Entonces yo debo también comunicar inmediatamente y no esperar demasiado, porque en ese caso ya la empresa no me va a cubrir, ¿sí? Hasta ahí quisiera conocer si tienen alguna pregunta, alguna duda de la gente que está en el chat. Ahorita más bien quisiera conocer alguna duda, alguna pregunta o inquietud que tengan al respecto de este tema. Porque el siguiente tema que veríamos sería el Sistema Financiero Nacional. Entonces, ahorita si ustedes pueden escribir en el chat alguna duda, si no, continuaríamos con el tema y también ahí podrían también indicar cualquier pregunta que tenga. Aquí tengo un mensaje que dice que si es necesario contratar un seguro por cada tarjeta de crédito. No, eso no es obligación, pero muchas instituciones también promocionan otros seguros, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener claro cuáles son los seguros que son, como decir, obligatorios, que es el caso del seguro de desgravame. Hay otro tipo de seguros que ofrecen las instituciones o en este caso cuando van a ofrecer una tarjeta, pero no es necesario, eso no es una obligación. Por eso nosotros es importante que conozcamos esto, cuáles son nuestros derechos para que no tengamos inconvenientes, ¿no? Entonces, no es obligación contratar un seguro. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
creo que está claro el tema de los seguros. Por ejemplo, ya, esa es una buena pregunta. Dice, los seguros de desgravamen solo cubren las obligaciones del deudor y no del cónyuge. Es importante al momento de nosotros adquirir un crédito, confirmar eso, ¿no? Porque hay ciertas instituciones que no le cubren al cónyuge. Entonces, por ponerles un ejemplo, ya ha dado casos que nos ha ocurrido en el banco, que el titular, por ponerles, es una persona X, ¿no? Pero la persona que en realidad lleva el negocio es del cónyuge. Entonces, en caso que fallezca, ya no le cubre. Entonces, es importante también nosotros informarnos si la institución financiera con la que yo voy a adquirir el crédito o estoy trabajando va a cubrir a las dos partes. ¿Sí? Generalmente, en Banco Ecuador sí cubre, ¿no? Pero hay otras instituciones que solo cubren únicamente el titular. Hay que tener presente el momento de contratar un seguro. ¿Qué hay que tener presente el momento de contratar un seguro? Recuerden que tenemos, como les mencioné, teníamos varios tipos de seguros, ¿no? Entonces, es importante que yo conozca cuál es la necesidad que yo tengo. Necesito cubrir algo, necesito cubrir mi vida, un patrimonio. El seguro tiene que ajustarse a mis necesidades, no al revés. Entonces, por eso yo tengo que también conocer y analizar cuál es la empresa aseguradora que se ajuste a las necesidades que yo tengo, ¿ya? Voy a leer otra pregunta que dice, por ejemplo, en los bancos dicen que es obligatorio un seguro en las tarjetas de crédito, si no, no se puede realizar avances. Ya. Muchas instituciones financieras tienen convenios con ciertas aseguradoras, ¿ya? Entonces, hay algunas que, por ejemplo, dicen, les vamos a dar un crédito, pero usted tiene que sacar este seguro de vida, ¿ya? Entonces, es importante tener claro, ¿no? Y ustedes, al ser parte de este, recuerden que ustedes ya conocen cuáles son los derechos y obligaciones, entonces, ustedes ya conocen que no es obligatorio eso. Pero hay ciertas instituciones que se manejan así, ¿no? Ellos tienen convenios con empresas aseguradoras y por eso a veces a la par que dan un crédito u otorgan una tarjeta, también les están promocionando un seguro, pero eso no es obligatorio. Desde el momento que ustedes exigen sus derechos, también comentan que en análisis al sistema financiero no es obligación. Ya. Bueno, si no tenemos más preguntas, espero que haya sido solventada. Si no tenemos más preguntas, vamos a continuar con el tema del sistema financiero nacional. Sí, entonces voy a compartirles la pantalla del tema que vamos a ver. Ya, el siguiente módulo que vamos a ver es el Sistema Financiero Nacional y el rol de la Superintendencia de Bancos, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos en este módulo? Es fomentar a que las personas sean entes activos, ¿no? Que conozcan cuáles son sus derechos, obligaciones y cuáles son los productos que tiene el sistema financiero, ¿ya? Conocer cuáles son los derechos y obligaciones y cómo se maneja el entorno financiero, ¿ya? En este tema vamos a conocer cuál es la estructura del sistema financiero nacional, identificar las características de los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras, como les mencioné, los derechos y obligaciones al ser parte de este sistema, al ser usuarios del sistema financiero, identificar cuál es el principal rol de la superintendencia de bancos y también es importante conocer la forma de realizar un reclamo en caso de que no hemos sido atendidos correctamente.
¿ya? Entonces, ¿qué es el Sistema Financiero Nacional? ¿Ya? Como su nombre dice, sistema, ¿no? Un sistema es un conjunto de elementos. En este caso, como estamos hablando del Sistema Financiero Nacional, es un conjunto de instituciones financieras que están reguladas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿ya? A través de este sistema financiero se va a canalizar todos los movimientos de dinero que realizan los usuarios, ¿ya? Así como puede ser créditos, aperturas de cuentas, ¿ya? Puede ser créditos para organizaciones, para empresas, para personas naturales. Y de esta manera el Sistema Financiero Nacional contribuye al desarrollo y la economía de un país, ¿ya? Pero también es importante que todos los productos y servicios que tengan los usuarios también tengan un consumo responsable, que nosotros conozcamos para qué nos sirve y utilizarlo de la mejor manera, ¿ya? Y aquí, como ustedes pueden ver en ese gráfico, como intervienen empresas públicas, privadas, bancos, cooperativas, y a través de ellos vamos a canalizar todo, a canalizar el dinero, ¿no? Las transacciones, ¿ya? Ahora les voy a hablar un poquito sobre el Banco de Desarrollo, ¿ya? Es importante conocer ¿Para qué sirve un banco para el desarrollo? ¿Ya? El objetivo de un banco para el desarrollo es poner a disposición al mayor número de personas, poner a disposición los productos y servicios que tienen las instituciones, ¿ya? Que no únicamente se quede en el sector urbano, ¿no? Sino ir más allá, que también tengan acceso o personas que se encuentran en sectores rurales, ¿no? Es importante también motivar el ahorro, ¿ya? ¿Cómo voy a motivar el ahorro? Mediante programas como el que ustedes están recibiendo de educación financiera, también motivar a que este banco tenga tasas atractivas, ¿no? Tasas que puedan ser pagadas para personas que tengan escasos recursos, ¿ya? También recuerden que generalmente un banco para el desarrollo es un banco público, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca? Reinvertir esos recursos que captan. Recuerden que un banco no es únicamente crédito, no es solo crédito. Un banco también para hacer que sea sostenible en el tiempo también necesita captar recursos, ¿ya? Y generalmente un banco para el desarrollo capta esos recursos y lo que busca es crear un desarrollo para esos recursos poder ser identificados en créditos, ¿no? Como les mencioné, especialmente a los sectores rurales y urbanos marginales, que generalmente la banca privada no ingresa, ¿no? Ser sostenible, ¿ya? Buscar un equilibrio entre la rentabilidad financiera y el impacto social, ¿ya? Buscar no solo ver el beneficio económico, ¿no? Sino también ver el desarrollo que tengan estas personas, ¿ya? Especialmente, como les mencioné, de los sectores rurales, ¿ya? Ofrecer una alternativa que evite la usura, ¿ya? Si un banco para el desarrollo brinda tasas atractivas, reinviertes esos recursos a las personas que más lo necesitan, de esa forma también se evita acudir a los chulqueros, ¿ya? Recuerden que ellos no están regulados, ¿ya? Entonces, por ende, es una actividad que no es lícita. Entonces, esa es una forma de evitar que las personas acudan a estos, a la usura, ¿ya? Recuerden que también las instituciones generalmente públicas, los bancos para el desarrollo, rinde cuentas. Cada año la institución tiene la obligación de rendir cuentas a las personas sobre todas las actividades que han realizado, procesos de crédito, captaciones, aperturas de cuenta. Cada uno de los productos y servicios que ha realizado esa institución tiene la obligación de compartir a las personas para que conozcan cómo está manejada esta institución, ¿ya? Y ustedes también pueden participar de esta rendición de cuentas, ¿ya? Entonces, generalmente se hace una convocatoria, depende del sector, ¿no? A veces se hace en distintas partes, en distintas ciudades, y también
generalmente es presencial, ¿no? Pero por el tema que estamos ahorita pasando por la pandemia, se lo ha hecho de forma virtual. ¿Ya? Dentro del sistema financiero estábamos viendo los productos, ¿no? Los productos que tienen las instituciones, ¿ya? Imagino que ustedes también pueden manejar o alguno de ustedes tienen cuenta de ahorros, ¿ya? Cuentas de ahorros, cuentas corrientes, ¿ya? La diferencia entre la cuenta de ahorros y la cuenta corriente, ¿ya? Recuerden, la cuenta corriente generalmente se utiliza cuando yo tengo alguna actividad económica, ¿ya? Como ustedes saben, se genera cheques y la mayoría de las, por decir, todas las instituciones financieras no otorgan intereses en estas cuentas corrientes, ¿ya? En la cuenta de ahorros, como su nombre lo dice, es de ahorro, ¿no? Me va a generar un interés, depende de la institución con la que yo trabaje, de acuerdo al monto que yo tenga, ¿ya? Pero les comento que en Ban Ecuador, si ustedes adquieren una cuenta corriente, sí genera un interés, ¿ya? Depósitos a plazo fijo, ¿ya? Los depósitos a plazo fijo me van a dar un mayor interés, ¿no? De acuerdo al monto y al tiempo, como su nombre lo dice, ¿no? Yo puedo establecer de un mes a 2 meses, 6 meses, un año, y de acuerdo al tiempo y al monto, esta institución me va a pagar un interés mayor, ¿ya? Y yo no puedo retirar ese dinero hasta que se haya cumplido el tiempo establecido, ¿ya? Crédito que ya vimos, ¿no? Crédito que es cuando se pide un dinero prestado a una institución financiera, ¿no? Con la responsabilidad de devolverlo, ¿no? En un determinado tiempo. Tarjeta de débito, ¿ya? Esta tarjeta, como ustedes imagino también han utilizado cajeros automáticos, es el dinero que yo tengo en mi cuenta, ¿ya? Tarjeta de crédito, ya como su nombre lo dice, es un crédito, ¿no? Es una tarjeta que también me puede otorgar un crédito de acuerdo al monto que yo tenga en la tarjeta. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos ofrecen una tarjeta en un banco, en otro banco, tenemos unas 5 tarjetas. Y recuerden que en la tarjeta de crédito nos cobran un interés mayor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la forma como administramos nuestras tarjetas, ya para no sobreendeudarnos. Muchas veces cuando sacamos un dinero o adquirimos un crédito con una tarjeta es más fácil, ¿no? Porque no necesito documentos, pero a la vez no está, si nosotros no realizamos un análisis, una programación, como ustedes vieron, como hicieron su presupuesto, ¿no? Si no hacemos un presupuesto correcto, un análisis, podemos sobreendeudarnos, ¿ya? Transferencias. Al utilizar la banca electrónica, ustedes pueden hacer transferencias a cualquier banco sin necesidad de asistir, ¿no? Presencialmente a la institución. Ustedes lo pueden hacer en línea. Tenemos que tener mucho cuidado también al momento de las claves, al momento de que yo ingrese, ¿no? Remesas, ¿ya? Remesas, recuerden que hay instituciones que también recetan este tipo de ingresos que proviene de personas que trabajan en el extranjero y que mandan el dinero a sus familiares, ¿ya? Canales transaccionales, que ya hablamos un poquito de estos canales, que tenemos las cajas. Cuando ustedes ingresan a la institución financiera, se acercan a las ventanillas, se lo puede hacer por cajas. Cajeros automáticos, que también ustedes a través de la tarjeta de débito pueden acceder también a su dinero, ¿no? Banca electrónica, que sería un en línea, ¿ya? ¿Cuáles son? Como mencionamos, es importante que ustedes, al tener ya una cuenta, al realizar, tal vez ustedes ya solicitaron un crédito, querer emprender algún negocio para solicitar un crédito, ustedes ya son parte de este sistema financiero, ¿ya? Y por eso debemos conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿ya? En caso, ¿cuáles son nuestros derechos? Nuestros derechos al ser usuarios del sistema financiero es recibir educación financiera, ¿ya? Lo que estamos, conocer cuáles son los productos, las ventajas, las desventajas de adquirir algún tipo de producto, ¿no? De la misma manera, ¿no? Recibir una información clara y completa de los productos o servicios que yo estoy adquiriendo, ¿ya? Obtener productos oportunos y de calidad. Si yo tal vez deseo aperturar una cuenta, no me van a dejar esperando unas 5 horas, entonces tenemos que tener,
recibir una atención oportuna, ¿no? Lo mismo en caso de que yo vaya a solicitar un crédito, no me van a dar de aquí, yo solicito hoy de aquí a 6 meses, a un año, ¿no? Los productos deben ser oportunos y de calidad, ¿ya? Derecho a sigilo bancario. Recuerde que en una institución financiera, momento, por ejemplo, que usted saque, usted apertura una cuenta, le van a pedir sus datos personales, dirección, el monto que usted va a ingresar a la cuenta. Entonces, esos datos únicamente se da al titular, ¿no? Yo no puedo divulgar a terceras personas. Eso es sigilo bancario. No puede ser, a veces viene un familiar, un amigo, y dice que me puede informar sobre cierta persona. Entonces, no, el banco no puede dar otra información. Así sea la mamá, tía, no, entonces ese es el sigilo bancario. Entonces la funcionaria el funcionario le va a decir, por sigilo bancario yo no le puedo dar esos datos. Entonces usted tiene la seguridad de que sus datos no van a ser divulgados a terceras personas. ¿Ya? Otro derecho es acceder a los sistemas de ahorro y crédito, ¿no? En varias instituciones les ofrecen ahorro programado, ciertos productos y servicios para que ustedes también puedan seguir fomentando el tema del ahorro, aumentando sus intereses. Y también, si ustedes cumplen con los requisitos que ya revisaron en el crédito, también puedan tener acceso a un crédito, ¿no? Elegir con plena libertad los productos o servicios, ¿ya? Ninguna institución o persona individual me puede estar obligando a cualquier servicio o producto que yo no deseo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la plena libertad de elegir la institución con la que yo quiero trabajar y el producto el que yo quiero adquirir, ¿no? A ser atendidos de forma rápida, oportuna y respetuosa. Recuerden que nosotros nos merecemos respeto. Y también una buena atención, como ya mencionamos, ¿ya? Y la forma dice reclamar cuando cualquiera de sus derechos no hayan sido respetados, ¿ya? Ya vamos a ver cuál es la manera de yo realizar un reclamo, ¿sí? Como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, ¿ya? Como usuarios del sistema financiero. ¿Cuál será, en caso de que yo obtenga un crédito, cuál será la obligación que yo tengo? ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Pagar puntualmente el crédito, ¿ya? Recuerde que yo ya estoy adquiriendo un contrato, un compromiso. Recuerden que la palabra crédito viene de credibilidad, confianza, ¿ya? Entonces, la institución confía, cree en todos los datos y en que yo voy a invertir el dinero en lo que estoy solicitando. Y ahí, por ende, como yo ya hice una planificación, yo también voy a pagar puntualmente el crédito, que eso es lo importante, ¿ya? Acudir solo a instituciones financieras, ¿ya? Recuerden que es un delito, son actividades ilícitas acudir a chulqueros, porque ellos no están regulados. Muchas personas hasta pueden atentar contra nuestra vida. ¿Ya? Recuerden que las instituciones financieras, ya vamos a ver cuál es el ente que le controla, ¿no? Entonces, pero la usura, los chulqueros no están regulados, entonces eso tenemos que evitar. También es nuestra obligación que nosotros exijamos que un buen trato y calidad de servicio, ¿ya? No utilizar los productos de forma inadecuada. Ya a veces yo tengo mi tarjeta, le doy a mi hermana, le doy a mi tío, etcétera. No, recuerden que su tarjeta es personal, ¿ya? Lo mismo en caso que yo saco un crédito, dice voy a sacar, y nos ha pasado, dice voy a sacar un crédito para emprender, dice voy a sembrar maíz, ya, entonces necesito $2,000, ya se le da, y luego le vemos al cliente que se ha comprado una moto. Entonces, eso es utilizar en forma inadecuada. Recuerden que tengo entendido que Jean Carlos les mencionó cuáles son los tipos de créditos que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos muchos créditos de consumo, para créditos para vehículos, depende de la institución financiera. Entonces, ustedes tienen que, el crédito tiene que ser utilizado para lo que ustedes inicialmente pusieron en su contrato, ¿no? En la solicitud, ¿ya? Conocer cómo realizar quejas y reclamos, ¿ya? Informarse sobre los productos y servicios, ¿ya?
formarse sobre los productos y servicios. A veces dicen, no, yo no sabía que tenía que pagar, yo no sabía que me cobraban este interés. Entonces, es una obligación nuestra conocer el producto o servicio que yo estoy adquiriendo, ¿ya? Proporcionar información cierta, ¿ya? Hay clientes que dicen, sí, yo gano esto, tengo esto, ya, y quiero un crédito. Entonces, con los datos que usted me dice, tranquilamente usted en 3 meses ya puede pagar el crédito. ¿Ya? Cuando vemos que no son datos reales. Por eso es importante que nosotros, al momento de solicitar un crédito, también justifiquemos, ¿no? Justifiquemos en qué vamos a invertir, en caso de que ya tengamos algún emprendimiento o algún negocio, proporcionar información para, de acuerdo a la información que ustedes mencionan, se les va a otorgar el plazo y el crédito, ¿ya? Cumplir con todo lo pactado que ya mencionamos. Y conocer y entender los contratos que estamos nosotros firmando. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente tema, el rol de la superintendencia. Como les mencionaba, el sistema financiero está controlado. Los bancos, como se dice, el rol de la superintendencia de bancos. Los bancos están controlados por la superintendencia. ¿Y cuál es el objetivo de esta superintendencia? Es vigilar a las instituciones del sistema financiero que cumplan con lo que fueron creados, ¿no? Que estén dando correctamente los créditos, estén aperturando cuentas, también defender los derechos de los usuarios. En caso de que hayan sido vulnerados, esta institución también tiene el poder de defender, ¿no? De velar por los derechos de las personas que son parte de este sistema. Promover la transparencia en la información. ¿Ya? Que las instituciones no tengan doble contabilidad, que los datos que están mencionando, recuerden que también es una obligación de los bancos, si ustedes ingresan a las páginas de los bancos les mencionan, en tal mes se ha dado tantos créditos, entonces es una información real, ¿no? Se ha captado tanto, entonces ustedes pueden acceder depende de la institución con la que trabajen, ingresan a la página y pueden ver cómo está la institución financiera. Entonces tienen que promover una información transparente. Y como les mencionaba, contribuir a que mayor número de personas tengan acceso a este sistema financiero, o sea, es decir, a los productos que ofrece. Como les mencioné, es importante que nosotros, al ser usuarios, también participemos de forma activa, ¿no? Entonces, también las instituciones financieras están sometidas a veeduría ciudadana y al control social. Generalmente, las instituciones o bancos para el desarrollo hacen mesas de diálogos, conferencias, capacitaciones, en el cual también invitan a las personas para conocer cómo ven el banco, ¿no? Cómo ven a esa institución desde su perspectiva, ¿no? Entonces, ahí las personas también pueden dar sugerencias o se puede comentar alguna necesidad que tengan y ahí se puede analizar para también hacerlo en un futuro, ¿no? O que la institución también acoja todas esas necesidades y se pueda también aplicar en la institución. Entonces, los ciudadanos también vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público, especialmente en la parte pública, ¿no? Por eso es lo que les mencionaba, que se tiene la rendición de cuentas. Entonces, ahí ustedes también pueden ser parte de este control. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo es la forma de realizar un reclamo. ¿Ya? Yo no voy a realizar un reclamo porque la señorita, el señor, que me cayó mal, no. Recuerden que es importante, de acuerdo a, tal vez me atendieron mal, pero yo no tengo que gritarle, decirle a la persona hasta que se va a morir, porque ha habido casos, es importante realizarlo mediante un proceso, y ¿cómo es ese proceso? Es mediante una solicitud. Recuerden que todo tiene que ser por escrito, ¿ya? Entonces, ustedes se acercan a la ventanilla o al servicio de atención al cliente y solicitan un formulario de atención y quejas, de atención para quejas y reclamos, ¿ya? En el cual ustedes van a colocar sus datos personales, el motivo por el cual ustedes presentan la queja o reclamo, ¿ya? Ustedes entregan a la persona de servicio. Y esta persona tiene que darles un recibido, ¿no? Entonces, es importante porque muchas veces nos olvidamos del recibido, sí, mandé una queja y no tenemos un respaldo. Entonces, ahorita
Por eso es que nosotros damos este tipo de capacitaciones para que ustedes, en el momento de que estén en cualquier institución, ustedes puedan también realizar un reclamo y sean solventado su queja, ¿no? ¿Ya? Cuando son problemas nacionales, ¿no? Entonces, la institución financiera tiene 3 días para solucionar su queja o reclamo. O sea, no le pueden decir, bueno, de aquí veamos un mes o ya le avisamos, no me llame, yo le llamo, ¿no? Entonces, la institución financiera, al momento que usted deja esta solicitud, tiene máximo 3 días para solucionar el inconveniente, ¿ya? Cuando haya pasado más días, por ejemplo, cuando son, a veces hay problemas con las tarjetas, alguna persona se va al extranjero, le clonan la tarjeta, entonces ahí la institución tiene hasta 60 días para poder solventar su inconveniente o su problema. ¿Ya? Ahí tal vez algún comentario que tengan. Aquí, ahorita voy a leer lo que dice en el chat. Ya, dice los bancos de... Hay que tener presente al momento de contar un seguro. Ya. ¿De qué manera la institución contribuye al sector cooperativo y solidario? ¿Qué líneas de financiamiento existen? Ya, depende de la institución financiera, ¿no? Recuerden, Ban Ecuador generalmente se enfoca en el sector agro, ¿no? Sector agro, en las asociaciones, en las cooperativas. Entonces, ustedes depende de la asociación, empresa, o si ustedes son personas naturales, ustedes acudirán a la institución que mejor les dé una solución en caso de que ustedes requieran crédito, ¿ya? No todas las instituciones están enfocadas en la parte de economía popular y solidaria. Más bien, generalmente muy pocas, ¿no? Generalmente son las que son entidades públicas o del Estado, ¿ya? Porque la banca privada está enfocada en otro segmento, ¿ya? Entonces, yo tengo que conocer esa parte también de nuestra obligación y derecho a conocer y cuáles son los productos que ofrecen estas instituciones. Por ejemplo, en Banco Ecuador tenemos varias líneas. En el caso de Economía Popular y Solidaria, tenemos las líneas para las asociaciones, para las comunidades, para las cooperativas que estén legalmente constituidas, ¿ya? Y obviamente, imagino como les explicaron en la parte para requisitos del crédito. Si yo soy una organización, una asociación, los requisitos que me van a pedir es la parte jurídica de la cooperativa o de la asociación, ¿no? Entonces, sería el nombramiento, los estatutos, toda la parte legal de la organización, ¿ya? Y obviamente también tienen ciertas tasas preferenciales. En caso de que yo sea ya una asociación que ya esté obligado a llevar contabilidad, que ya tenga un proceso, que ya esté más capitalizada, yo también tienen acceso a ciertas tasas. Lo mismo en caso de empresas. Para las pymes también tienen ciertas tasas que son muy atractivas, ¿no? Y también para lo que es el agro, ¿no? Para lo que es la agricultura, la producción, también las tasas de interés son bajas, ¿no? Dice, ¿cómo se confirma el correcto uso de un crédito? ¿Cómo se confirma? Ya, esa también es una buena pregunta. ¿Cómo se confirma? Al ser un banco público, al ser un banco para desarrollo, al momento que se va a otorgar un crédito, el oficial de negocios hace un control de inversión. Entonces, por ejemplo, dice, yo voy a sacar un crédito para maquinaria, necesito un tractor. Entonces, yo voy a sacar un crédito, estimo que yo compro el tractor y en 2 meses ya va a estar instalado. Entonces, de acuerdo a como ustedes recuerden que, bueno, en este banco se ajusta a las necesidades, ¿no? Entonces, ustedes dicen en 2 meses, por ponerles el ejemplo, en 2 meses ya va a estar listo el tractor, ¿ya? Entonces, en 2 meses el oficial de negocios va a la hacienda, al lugar en donde está la inversión, y hace el control, dice, a ver, verifiquemos, aquí está el tractor, acá están las facturas. Entonces, eso es importante también tomar en cuenta, porque muchas veces hace el control de inversión, ¿no? Y dice, no, es que lo que pasa es que el tractor me vendió el vecino, ¿ya? Y el vecino no tiene factura,
¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso es importante conocer todo el procedimiento. Nosotros tenemos que contar con las facturas, depende para lo que haya sido el crédito, ¿no? Y el oficial hace un control y si encuentra que no haya, que el crédito no fue invertido para lo que se solicitó, inmediatamente se declara de plazo vencido. Es decir, usted tiene que pagar todo el crédito que solicitó. Entonces, por eso es importante, recuerden que ustedes tienen una variedad de créditos, ¿no? Tienen para consumo, para vivienda, para... Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos a la necesidad, a lo que yo requiero, ¿no? Y como mencionaron también en la clase anterior, en caso de que yo me cambie de dirección, tal vez en mi negocio ocurrió algún inconveniente, entonces eso tengo que yo comunicar inmediatamente a mi oficial para que tenga la situación clara y también busque a qué alternativas puede darme para no tener inconvenientes, ¿ya? Por eso es importante comunicar antes de que suceda cualquier inconveniente, ¿ya? Entonces es importante... Y recuerden que se hace un control de inversión del crédito que yo estoy solicitando. Dice, en una de mis tarjetas hicieron compras no autorizadas. El banco me dio una solución a los 4 meses después de que me aconsejaron hacer la queja a la SUP. Entonces, imagínense, y sí ha pasado. Les comento que a mí también me sucedió lo mismo. A mí yo fui de viaje. Entonces, parece que clonaron mi tarjeta y me salió un consumo que no era. Y me dijeron en una institución... Me dijeron, usted tiene, le vamos a dar en 95 días, me pusieron. Entonces, imagínense, yo ya conozco, por eso es importante conocer cuáles son mis derechos y el tiempo que yo tengo para que esa institución me solvente, ¿no? Entonces, eso a mí también me pasó algo parecido. Entonces, imagínense darme un plazo que no está acorde a lo que dice la superintendencia de bancos. Por eso es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Y... En caso de que no haya, no solventen, podemos hacer la queja a la superintendencia de bancos, ¿ya? Dice, ¿cómo podemos nosotros como usuarios tener la seguridad de que una cooperativa está aprobada por la superintendencia de bancos? No sea, esa también es importante. Recuerden que ustedes también están en la obligación de conocer. Les comento un caso que me pasó, que nos pasó en el banco. Yo trabajo generalmente en el tema de las asociaciones y las cooperativas. Y hubo una asociación, ¿no?, que iba a aperturar una cuenta. Entonces yo le digo, bueno, como asociación, usted para aperturar en Banco Ecuador necesita el registro de la directiva, lo que les mencioné, ¿ya? La parte jurídica de la organización, y necesito un monto tal, ¿ya? Entonces vino la representante y la secretaria de la asociación, dijeron, correcto. Luego pasó un tiempo, no vinieron, y me llama la señora de la asociación, la representante, y me dice, señorita Claudia, aquí quiero que me ayude en algo. Le digo, claro, con mucho gusto, comente. Lo que pasa es que yo aperturé una cuenta en una cooperativa. Ah, le digo, y yo ahorita yo quiero, queremos, como ya nos salió una orden, queremos ya utilizar el dinero que dejamos en esa cooperativa, pero no nos quieren devolver. Le digo, verá, entonces usted primerito, recuerde lo que vimos, el queje y reclamo. Digo, usted tiene la obligación, es su dinero, usted puede retirar el tiempo cuando usted quiera. Entonces, habló con la persona que estaba en ventanilla, con atención al cliente, y me dice, no, lo que pasa es que a mí únicamente me dieron una libreta y yo ya deposité el dinero, creo que eran $500. Imagínense, o sea, no le pidieron ningún papel, porque a veces nosotros nos quejamos, decimos, ay, es que en el banco me piden que la cédula, que me piden esto, que otro. Pero aquí a la señora de la asociación no le pidieron nada, únicamente que deje el dinero y le dieron una libreta. Y me dice, lo que pasa es, y le digo, usted tiene que reclamar, lo que pasa es que es ya han quitado hasta el letrero. Pues así me le digo, pero vaya atención al cliente, revise. No, es que era creo como en una casa. Pues imagínense, ustedes están depositando su dinero. Entonces, hay ciertas cooperativas, las cooperativas están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿ya? Entonces, ustedes tienen acceso a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ustedes ingresan a la página, colocan el RUG o el nombre, ahí hay una parte que dice instituciones no financieras e instituciones financieras, porque la Economía Popular y Solidaria también va a regular el tema de cómo están constituidas las organizaciones cooperativas,
¿ya? Pero ahí también ellos también controlan a las cooperativas de lo que es producción o servicios, pero hay otro que también regula las cooperativas financieras, del sector financiero. Entonces, ustedes pueden ingresar el RUC. Entonces, ahí tiene que estar esa cooperativa, ¿ya? Si ustedes ven que no son el nombre ni el RUC, entonces mejor no confiemos, porque si hay ciertas, a veces se ponen ciertas cooperativas o ponen como en el caso que les mencioné, que es del que me pasó, ¿no? Con una asociación que por no seguir los procesos, recuerden que lo que viene fácil, entonces algo debe tener, ¿no? Por eso es que los bancos, las instituciones, y generalmente cuando son instituciones del Estado, les piden documentos porque estamos regulados, ¿no? Entonces cualquier rato dicen, a ver, por ejemplo, dicen este crédito, ¿por qué le dio a tal persona el crédito? Dice, si la persona no tenía, recuerden que ustedes ya vieron capacidad de pago, capacidad de endeudamiento, la persona, Claudia Artieda no tenía la capacidad de endeudamiento, capacidad de pago para adquirir ese crédito, ¿ya? Entonces, por eso es que las instituciones les solicitan constantemente cierta documentación para que ustedes estén seguros, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado con el tema de que la cooperativa esté regulada, y ustedes pueden acceder en caso de que sea alguna cooperativa nueva, ustedes ingresan a la página y pueden ver si está dentro de la superintendencia. Si no está, significa que no es de una institución que esté regulada. ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las que se provoca la usura? Una puede ser que, bueno, existen varias, ¿no? Pero una puede ser, y recuerden que a veces queremos algo fácil, ¿ya? Recuerden que las instituciones, para yo adquirir un crédito, la cédula, y ya vimos cuáles son los requisitos, cédula, papeleta de votación, planilla de un servicio básico, depende del monto que yo esté solicitando, ¿no? Pero muchas veces el chulquero les dice, bueno, se acerca a la puerta y se vea, yo en este momento le voy a dar los $2,000, ¿ya? Pero los chuqueros también pagan a intereses altos, ¿ya? Entonces, esa puede ser una. Entonces, tal vez para ahorrarme el papeleo, pero recuerden que como no son instituciones, es algo ilícito. Recuerden que los chulqueros puede ser por venta de armas, trata de blancas, por drogas, y a nosotros también ser parte de eso, al nosotros estar con los chulqueros o al aceptar lo que nos está ofreciendo el chulquero, también me vuelvo parte de ese sistema. No sabemos de dónde proviene el dinero. Como les mencioné, generalmente proviene de actividades que son ilícitas, ¿ya? Entonces, esa puede ser una de las causas, ya. Entonces, por eso, y a veces pensamos que el chulquero nos ofrece mejores intereses, y no es así. Los chulqueros ofrecen intereses hasta mayores. Entonces, si tal vez alguna institución o alguna cooperativa dice, yo le cobro en este momento, yo le cobro en su casa, no, las instituciones financieras les dan un certificado, y generalmente usted se acerca, ninguna institución o funcionario le puede cobrar dinero así, ¿no? Tienen que darle un certificado. Eso se hace directamente en el banco. ¿Alguna otra pregunta tal vez que tengan? ¿Sí está claro este tema? Cualquier duda, igual. Recuerden que al final, como ya hemos pasado estos tres módulos, ya vamos a tener una pequeña evaluación que ustedes lo podrán hacer en casa, ¿no? Entonces ahí también les vamos a indicar, ustedes también van a poner sus sugerencias, que les ha parecido el taller, y o tal vez temas que ustedes en un futuro nosotros también podamos dictar en capacitaciones. Ya, la evaluación la pueden hacer el día de hoy, les vamos a enviar, bueno, Giancarlo ya está planificando, pero podríamos esperar, podrían hacer también el día de mañana, ¿no? Lo importante es que nosotros vayamos recopilando esa evaluación, ¿sí? Entonces, en este momento no lo vamos a hacer, pero lo pueden hacer el día de hoy o el día de mañana, no hay ningún problema, ¿ya? Se les va a enviar la documentación para que ustedes vayan llenando, y como coordinaron con Giancarlo, lo envíen y ahí podemos revisarlo, ¿sí? Entonces, esto ha sido
todo por este módulo. También tenemos otras capacitaciones que posteriormente lo vamos a ir planificando con ustedes, ¿ya? Que es la elaboración de proyectos y otros temas que lo podemos ir coordinando. Y agradecerles por su participación, por su presencia y también al grupo que está coordinando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniera. Es un placer que nos haya acompañado. Estamos celebrando los 20 años en nuestra universidad y estamos también en la Feria Académica Expo Comunicarte. Saludamos a quienes nos han dejado sus comentarios. Excelente video que remembranza la historia de nuestra ciudad en referencia al video que presentamos inicialmente. Excelente conferencia. Felicidades a la Universidad San Gregorio, nos dicen también por Facebook. Qué bien, felicitaciones a la universidad. Gracias por la excelente información sobre cultura financiera básica en sintonía desde Pasaje El Oro. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan desde diferentes partes de nuestro país. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, por supuesto, de nuestros invitados especiales, el ingeniero Giancarlo Sálava, que nos acompañó ayer, y la ingeniera Claudia Artieda, con quien compartimos en este día. Recordemos que el conocimiento es poder, la información es libertad y la educación es la premisa del progreso en la sociedad. Mari Carmen Coveña les acompañó en la conducción de este evento. Tengan ustedes una excelente tarde. Un abrazo a la distancia de parte de quienes hacemos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.